Hola chicos, cordial saludo. En el día de hoy voy a explicar la prueba CHACIDE. Como bien les había informado, esta es una prueba de orientación vocacional que consta de 98 reactivos. Con esta prueba lo que se desea revisar es el interés o la actitud que tenga un individuo frente a una carrera o carreras en específico. Es lo que se busca con esta prueba, con este test CHACIDE. Regularmente, como el nombre lo indica, que es de orientación vocacional, les explicaba en la tutoría anterior que es para que el individuo logre canalizar cuál es esa carrera afín que él puede tener y cuáles son sus aptitudes que le favorezcan a desarrollar una carrera en específico. Por ello, se puede aplicar a estudiantes de 11 grado o personas que ya hayan finalizado el bachillerato. Muchos, pues también se les puede aplicar a personas que aunque hayan salido ya de su bachillerato y tengan una edad superior a 18 o edades menores como 15 años, que ya en la actualidad encontramos chicos que ya se gradúan con esa edad. También se les puede aplicar a personas de 40 años que aún desean cumplir con sus metas y una de sus metas es poder hacer una carrera profesional. Entonces también se les puede aplicar. Este tipo de pruebas no está limitada únicamente para estudiantes de 11 grado, sino lo que les acabo de explicar, dependiendo la ocasión. Bien, como aquí se puede observar, el test CHACIDE de orientación vocacional tiene unas instrucciones. El primero, lo ideal es que la persona pueda imprimir el cuestionario y posteriormente pueda ir respondiendo. ¿Qué es lo que a mí me dice? Dice, imprime el formulario si lo desea. Lea detenidamente cada pregunta y responda verdadero o falso según considere. Aquí les hice el ejemplo que dice, ¿aceptarías trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? ¿Qué debe responder la persona? Va a responder de acuerdo al interés que él tenga. Esta prueba se la apliqué a una persona que tiene 16 años y que está en 11 grado. Y las respuestas que me emitió fueron la primera, responde falso. En la segunda y tercera responde verdadero, así como está acá en el ejemplo. Cuando ya comencé a explicarle, él fue leyendo detenidamente cada pregunta y respondió F, que significa falso, y B, que significa verdadero. ¿Verdad? Esto lo que hacía era agilizar el proceso y se demoró 15 minutos en responder las preguntas del cuestionario. Entonces lo hizo de manera rápida, lo leyó detenidamente, pero ya sabía cuál era su interés y no demoró mucho tiempo. Entonces, algunos de ustedes, de las personas que ustedes les aplicaron, respondería de manera completa, falso o verdadero, pero eso pues no influye, ¿verdad? Aquí pues ya sabemos qué responde cada uno o qué responde a cada pregunta. Entonces, aquí se las estoy señalando y de esta manera respondió todo el cuestionario. Si ven, falso verdadero, dependiendo la respuesta. Y aquí finalizamos con la pregunta 98. Cuando ya nosotros tenemos todo el cuestionario, entonces pasamos a la calificación. Este cuestionario ya debe estar diligenciado por la persona que usted desea aplicarle o en su defecto si usted mismo desea aplicarse a la prueba, únicamente con fines de práctica. Bien, entonces yo les voy a pasar esta corrección que es para que ustedes puedan calificar el test y posteriormente hacer el informe y mandarlo en compañía con el informe del 16PF, lo van a enviar a la tarea 4. ¿Listo? Entonces dice en la corrección, por cada pregunta contestada afirmativamente, es decir, la persona que marcó en la respuesta verdadero, marca con una cruz el número correspondiente en el cuadro de abajo. Este es el cuadro, ese que les estoy seleccionando.
Este es el cuadro, ¿cierto? Entonces dice, cada número marcado vale un punto. Súmalos verticalmente, es decir, de esta manera, y coloca el resultado en los casilleros vacíos debajo de cada columna, es decir, los cuadros que me aparecen en color mostaza. Listo, entonces ¿cómo hacemos? Voy a ir revisando el cuestionario y voy a ir revisando la corrección de la siguiente manera. Aquí la indicación que me da es que yo marque con una cruz el número, pero esto se hace cuando yo tengo impreso esta información, pero como la tengo digital, no hay ningún problema en que yo la quiera marcar subrayando de color rojo los números en los cuales la persona marcó verdadero. No tengo ningún problema con eso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Reviso y me dice que en la 1 marcó falso. No la tengo en cuenta porque muy claramente la corrección me indica por cada pregunta contestada afirmativamente es que voy a marcar la cruz. Entonces, eso es lo que debo hacer. Reviso nuevamente. La primera marcó falso, entonces no la tengo en cuenta. Reviso que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta están marcadas de manera verdadero. Entonces debo ubicar esos números acá, porque la respuesta de la pregunta 2, 3, 4 y 5 fueron verdaderas. Listo, entonces el 1 que está aquí no lo marco porque fue falso. Entonces aquí yo quiero marcarlo de otro color para saber que eso fue verdadero. Aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4. Debo buscar el 5. Bien, cuando no encuentre el número, aquí tengo el 6. Me puedo apoyar en control B para buscarlo rápidamente. Listo. Me hace falta el número 5 que aún no logro ubicarlo. Aquí está. Ok, entonces voy a verificar. En la 2 marcó verdadero, en la 3, en la 4 y en la 5. Perfecto, entonces acá está el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 no, porque lo marcó falso, entonces debe quedar en blanco. Porque el 6 está falso. 7 marcó F, entonces tampoco lo tengo en cuenta. Debo tener en cuenta entonces el 8 porque marcó verdadero, el 9 porque marcó verdadero, el 10 y el 11 porque el 12 está falso. Recordemos que la corrección nos dice que debo marcar con una cruz únicamente el número que respondió verdadero. Entonces es el 8, el 9, el 10 y el 11. Estos son los que yo voy a buscar acá. Del 8 al 11. Reviso, ubico el número 8. Aquí está el 7, pero recordemos que ese fue marcado como falso, por tanto yo no lo voy a tener en cuenta. Listo. Encontré el 9. Debo seguir buscando el 8. Cuando es así, que no lo encuentro, me puedo ir acá a control B, coloco el número 8 y él solito se encarga de ubicarlo. Listo, aquí me lo ubicó. Este es el que yo voy a marcar en rojo. El 10, aquí me lo ubica enseguida, miren que aquí aparece subrayado, enseguida lo coloco en rojo. Y el 11 aquí está. Listo. Entonces vemos que ya van quedando los números que están en rojo. Fueron las preguntas que respondió verdadero la persona. Continúo revisando.
El 12 no porque marcó falso. El 13 me marcó verdadero, entonces debo buscar el número 13 acá. Para no demorarme, yo lo que hago es control B y enseguida me ubica el número 13. Aquí está. Listo. Cierro. Busco el 14, marcó falso, no lo tengo en cuenta. El 15, el 16 lo marcó verdadero, entonces debo buscarlo acá. El 15 y el 16. Me encontré el 15, el 16, ahora debo buscar el número 15. Control B, ya que no lo logro ubicar. Aquí está. Lo marco en rojo. Listo. Así vamos a hacer con todos los que tengan verdadero. El 18. 18. Debo buscarlo porque marcó verdadero. Aquí está. Sigo revisando. La 22, 23 también marcó verdadero. Entonces, debo buscarlo acá. 22, 23, control B, 22. Aquí está. Lo coloco en rojo. Veintitrés. Debo buscar el 23. Aquí me lo ubica. Listo. Creo que hasta ese punto ustedes ya habrán comprendido que deben pasar entonces todos los que estén en verdadero, que hayan marcado verdadero, deben subrayarlos en rojo en el cuadrito, ¿cierto? Entonces el 23 debe estar subrayado, el 25, el 26, el 29, el 30, el 31, el 30 y 3, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 50. Estos no porque están marcados como falso. 58, miren que allí nos muchos pues marcó falso. 59. Reviso con cuidado para que no me falte alguno. 67. 69. 72. Yo lo que hice fue, revisé todos los que están marcados como verdadero y fui sacando el numerito a un lado. Entonces, tengo otro Word o en un papelito a mano, entonces iba colocando, por ejemplo, el 67, el 72, el 73, el 74, el 79, 82. Los iba escribiendo en un papelito y luego únicamente era ir viendo el papelito, no tenía que ir pasando de un Word a otro, sino que únicamente ir marcando, ir tachando. El 86, el 92, 94, 96, listo, hasta el 96.
¿verdad? Entonces pasé todos los que estaban y luego que los marqué todos me queda de esta manera. Ya aquí los había marcado todos previamente, ¿verdad? Para no pues hacer tan extenso el video. La idea era explicarles los primeros para que ustedes lograran comprenderlo, ¿cierto? Entonces de esa manera fue que se hizo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que están subrayados con rojo fueron las respuestas marcadas verdaderas del individuo. Obviamente, los números van a ser diferentes de estos, los que ustedes van a colocar, porque obviamente fueron otras personas, otros individuos con otros intereses. Muy posiblemente aquella persona que ustedes les realizaron la prueba marcó 98. Y pues este paciente que yo le apliqué la prueba no lo marcó. O sea, para él no es interesante esta, ¿cierto? Para otra persona puede que sí. Listo, entonces es de esa manera. ¿Cómo hago posteriormente? Voy a ir sumando. Entonces acá, como me dice la segunda, revisemos nuevamente. Esta ya se la voy a quitar porque esta fue a modo de ejemplo. Ya esta es la que tengo ya lista con todos y cada uno de los reactivos que marcó verdadero. ¿Listo? Aquí me está midiendo intereses y acá me está midiendo actitudes. Vamos a colocarles aquí para que no se me enrede. ¿Listo? Acá me está midiendo actitudes y acá me está midiendo intereses. En todo este cuadrito de acá me mide intereses y en todo este cuadro de acá me está midiendo actitudes. Listo, entonces me dice, cada número marcado vale un punto. Súmalos verticalmente y coloca el resultado en los casilleros vacíos debajo de cada columna. ¿Qué debo sumar verticalmente? ¿Dónde está la letra? De esta manera, de manera vertical, así como lo he seleccionado. ¿Cuáles voy a contar? Los que estén obviamente marcados en rojo, porque esos fueron los que contestó positivo. Entonces aquí cuento el 1, el 78 y el 20, son 3, ¿verdad? Cada punto. Cada número subrayado con rojo equivale a un punto, así como me dice aquí. Cada número marcado vale un punto. Allí lo tengo, acá cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí marco el 8. 1, 2, 3, 4. Aquí marco el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí marco el 7. 1, 2 y 3. Aquí marco el 3. 1, 2, 3 y 4. Aquí marco el 4. Aquí también hay 4. Aquí hay 3. Voy haciendo las correcciones. Aquí hay 4, está bien. Aquí hay 3, está bien. Aquí hay 3. Debo corregir. Y acá también hay 3, debo corregir. Listo, ya ahí los tengo sumados. Ahora eso es lo que voy a interpretar. Dice, a cada área formada por un grupo de carreras afines corresponde una letra. Así es, la C tiene un grupo de números, la H tiene un grupo de números, la A tiene un grupo de números y así cada una. Tanto de intereses como de actitudes. Ahora, ¿qué quiere decir cada una de estas letras? Cada una de estas letras quiere decir específicamente las carreras afines que tiene la persona. ¿Qué debo hacer yo? Dice, considera los dos mayores puntajes obtenidos. Eso es lo que yo voy a tener en cuenta. De estos resultados que tengo aquí, voy a escoger únicamente los dos más altos. Porque esas son las dos carreras afines que tiene la persona. Entonces, yo en el informe le digo que puntuó alto principalmente
para ese, aquí se los voy a colocar de otro color para que se pueda tener mayor amplitud. Vamos a colocarlo de un color que se pueda ver. Bien, ese que coloqué oscuro. Ese que les coloqué oscuro y que voy a seleccionar fue el valor más alto. Bien, ahí lo tengo. Fue el que seleccioné de otro color, en fucsia. Listo, fue el valor más alto, que fue en 8. Y el segundo valor más alto fue D. Ese fue el segundo valor más alto. Entonces, tenga en cuenta, ya los demás no me interesa. Únicamente me interesa S y D porque son las carreras afines que tiene la persona. S y D. Entonces, vamos a revisar a qué hace referencia S y a qué hace referencia D. Bien, acá, si alguno de ustedes les hace, les puntúa alto en C, o en H, o en A, y aquí están cada una, quiere decir esto. Si puntúa alto en C, es porque tiene la persona, en cuanto al área administrativa y contable, todas las carreras afines. Entonces puede estudiar administración de empresas, contabilidad, economía, ¿verdad? Todo este tipo de carreras afines a toda el área administrativa y contable. Además me dice a mí todas las características que tiene la persona o las características que cumple esa persona para poder, digamos, que desenvolverse bien en esa área. Entonces es una persona organizada, que supervisa, que es organizada, que analiza, que sintetiza, que colabora, que es buena para el cálculo, que puede persuadir de manera objetiva y práctica. Además es tolerante, responsable y ambicioso en los términos, digamos que en buenos términos. Entonces, además de que me da el área, ya yo debo ubicar en qué profesión y únicamente lo puede decidir la persona. Nosotros no podemos decirle eso, solo decide él, pero sí le brindamos el área para el cual esa persona se puede desenvolver. Si puntuó alta en H, entonces esa persona puede estar incluida en el área humanista y social, puede estudiar para docente, puede estudiar para psicólogo, para trabajador social, para sociólogo, para docente de lengua castellana, ¿cierto? Para ser una persona conciliadora, todo ese tipo de carreras afines a las áreas humanas y sociales. Listo. A la persona que yo le apliqué este test, recuerden que salió alta en S, aquí está, en S y en D. En S entonces es una persona que el área de la medicina y las ciencias de la salud fue su área favorita. Es decir, que esta persona se puede desenvolver muy bien estudiando medicina, estudiando o especializándose en psiquiatría, puede estudiar enfermería, jefe de enfermería, todo ese tipo de carreras, fonoaudiología, todas estas carreras que son afines al área de la medicina y al área de la salud. ¿En qué intervienen? ¿Qué son? ¿O en qué se caracteriza en una persona investigativa, con precisión sensoperceptiva, analítica, que le gusta ayudar, que es solidaria, paciente y comprensivo con todos los escenarios de su vida? ¿Listo? Entonces vamos a la D, que también nos puntuó alta. Es una persona en el área de la defensa y la seguridad que pues le gusta, esa es su área, ¿verdad? Pero puntuó, recordemos que mayormente en medicina. ¿Por qué le brindo esas dos opciones a mi paciente? Porque él puede decidirse, bueno, listo, me salieron estas dos bien, en las dos me voy a desenvolver bien, pero me voy más, por ejemplo, por la defensa y la seguridad, ¿verdad? Ya es decisión de él evaluado, pero yo le estoy brindando dos caminos. Él sabrá cuál escoger dependiendo de cuál crea él que son sus mayores habilidades. Yo le estoy dando que tiene muchas habilidades, pero él dice, bueno, en realidad yo me siento mejor yéndome por este camino. Entonces depende directamente del evaluado. ¿Listo?
Entonces, a eso hace referencia el test Yazid. Espero entonces que haya sido de su agrado. Recuerden que ustedes deben de esta forma calificar el test y posteriormente van a entregar un informe, el informe del 16PF que ya les envié un ejemplo, y en ese mismo informe van a incluir en cuanto a los resultados del test Yazid, se tiene en cuenta que la persona puntuó alto para el área de la medicina, en este caso específico de este paciente, en el de ustedes puede ser cualquier otro, pues no sé qué resultados les habrá dado. Recuerden que deben tomar los dos puntajes más altos. Entonces pueden colocar así. Esta persona puntuó alto para el área de la medicina y de la salud, lo cual indica que es una persona, y me voy entonces a las características, es una persona investigativa, precisa, analítica, que le gusta ayudar y puede estudiar las carreras del área de la medicina, enfermería, fonoaudiología, y ahí coloco todas las carreras que son afines de del área de la salud. Colocamos también, es preciso abordar que también puntuó alto en segunda instancia para el área de la justicia, lo cual indica que es una persona, y me voy entonces a las características de esta área de defensa y seguridad y coloco las características específicas, ¿cierto? Firma la persona que realizó el informe, es decir, cada uno de ustedes, y hacen el informe, es decir, aclaro nuevamente. Van a hacer entrega de la tarea 4 únicamente de una o máximo dos hojas que va a contener única y exclusivamente el informe de estas dos pruebas. Únicamente eso, el informe de estas dos pruebas. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda e inquietud, voy a estar atenta por el foro de inquietudes.